El guerrero da luz antes de que se la pidan. Cuando ven esto, algunos compañeros comentan: quien necesita algo, lo pide. Pero el guerrero sabe que existe mucha gente que no consigue. Simplemente no consigue pedir ayuda. A su lado existen personas cuyo corazón está tan frágil que comienzan a vivir amores enfermizos. Tienen hambre de afecto y vergüenza de demostrarlo. El guerrero las reúne alrededor de la hoguera, cuenta historias, reparte su alimento, se embriaga junto con ellas. Al día siguiente, todos se sienten mejor. Aquellos que miran la miseria con indiferencia son los más miserables. Las cuerdas que están siempre tensas terminan desafinando. Los guerreros que están en continuo entrenamiento pierden espontaneidad en la lucha. Los caballos que siempre saltan obstáculos terminan rompiéndose una pata. Los arcos que son curvados todos los días ya no tiran sus flechas con la misma fuerza. Por eso, aunque no esté con ganas, el guerrero de la luz procura divertirse con las pequeñas cosas cotidianas. El guerrero de la luz escucha a Lao Tzu cuando dice que debemos olvidar la idea de días y horas para prestar cada vez más atención al minuto. Solo así él consigue resolver ciertos problemas antes de que aparezcan. Prestando atención a las pequeñas cosas, consigue evitar grandes calamidades. Pero pensar en las pequeñas cosas no significa pensar en pequeño. Una preocupación exagerada termina eliminando cualquier rastro de alegría de la vida. El guerrero sabe que un gran sueño está compuesto por muchas cosas diferentes. Así como la luz del sol es la suma de sus millones de rayos. Hay momentos en los que el camino del guerrero pasa por periodos de rutina. Entonces se le aplica una enseñanza de Natsman de Draplav. Si no consigues meditar, debes repetir apenas una simple palabra, porque esto hace bien al alma. No digas nada más. Apenas repite esta palabra sin parar incontables veces. Ella terminará perdiendo su sentido y después adquirirá un significado nuevo. Dios abrirá las puertas y tú terminarás usando esa simple palabra para decir todo lo que querías. Cuando se ve forzado a repetir la misma tarea varias veces, el guerrero utiliza esa táctica y transforma su trabajo en oración. El guerrero de la luz no tiene certezas, sino un camino a seguir, al cual procura adaptarse de acuerdo con el tiempo. Lucha en el verano con equipamientos y técnicas diferentes a los de la lucha en invierno, siendo flexible. Ya no juzga al mundo desde el punto de vista de acertado o equivocado, sino sobre la base de la actitud más apropiada para aquel momento. Sabe que sus compañeros también tienen que adaptarse y no se sorprende cuando cambian de actitud. Da a cada uno el tiempo necesario para justificar sus acciones. Pero es implacable con la traición. Un guerrero se sienta alrededor de la hoguera con sus amigos. Pasan horas acusándose mutuamente, pero terminan por la noche durmiendo en la misma tienda y olvidando las ofensas que se dirigieron. De vez en cuando aparece un recién llegado al grupo. Porque aún no tiene una historia en común, muestra solamente sus cualidades y algunos lo consideran un maestro. Pero el guerrero de la luz jamás lo compara con sus viejos compañeros de batalla. El extranjero es bienvenido, pero solo confiará en él cuando sepa también sus defectos. Un guerrero de la luz no entra en una batalla sin conocer los límites de su aliado. El guerrero de la luz conoce una vieja expresión popular:
si el arrepentimiento matase? Y sabe que el arrepentimiento mata, va lentamente corroyendo el alma a quien hizo algo mal y lleva a la autodestrucción. El guerrero no quiere morir de esta manera, cuando actúa con perversidad o maldad, porque es un hombre lleno de defectos, no se avergüenza de pedir perdón. Si aún es posible, usa sus esfuerzos para reparar el mal que hizo. Si la persona que lo recibió ya está muerta, él hace bien a un extraño y dedica esa acción al alma de su víctima. Un guerrero de la luz no se arrepiente, porque el arrepentimiento mata. Él se humilla e intenta reparar el mal que causó. Todos los guerreros de la luz ya oyeron a su madre decir: mi hijo hizo esto porque perdió la cabeza, pero en el fondo es una persona muy buena. Aun cuando respete a su madre, él sabe que no es así. No está siempre culpándose de sus actos imprudentes, pero tampoco vive perdonándose todos sus desaciertos. De esta manera, jamás corregiría el camino. Él usa el sentido común para juzgar el resultado de sus actos, y no las intenciones que tuvo al realizarlos. Asume todas sus acciones, aun cuando deba pagar un alto precio por su error. Dice un viejo proverbio árabe: Dios juzga al árbol por sus frutos, y no por sus raíces. Antes de tomar una decisión importante, declarar una guerra, mudarse con sus compañeros a otra llanura, escoger un campo para sembrar, el guerrero se pregunta a sí mismo: ¿cómo afectará esto a la quinta generación de mis descendientes? Un guerrero sabe que los actos de cada persona tienen consecuencias que se prolongan durante mucho tiempo y necesita saber qué mundo está dejando para su quinta generación. No hagas tempestades en un vaso de agua, advierte alguien al guerrero de la luz. Pero él nunca exagera un momento difícil y procura mantener siempre la calma necesaria. Sin embargo, no juega con el dolor ajeno. Un pequeño detalle, que nada lo afecta, puede servir de estopín para la tormenta que se preparaba en el alma de su hermano. El guerrero respeta el sufrimiento del prójimo y no intenta compararlo con el suyo. La copa de sufrimientos no es del mismo tamaño para todo el mundo. La primera cualidad del camino espiritual es el coraje, decía Gandhi. El mundo parece amenazador y peligroso para los cobardes. Estos buscan la falsa seguridad de una vida sin grandes desafíos. Se arman hasta los dientes para defender aquello que creen poseer. Los cobardes terminan construyendo los barrotes de su propia prisión. El guerrero de la luz proyecta su pensamiento más allá del horizonte. Sabe que si no hace nada por el mundo, nadie más lo hará. Entonces, participa en el buen combate y ayuda a los otros, incluso sin entender bien por qué lo hace. El guerrero de la luz lee con atención un texto que el alma del mundo envió a Chico Xavier. Cuando consigas superar graves problemas de relajación, no te detengas en el recuerdo de los momentos difíciles, sino en la alegría de haber atravesado una prueba más en tu vida. Cuando acabes un largo tratamiento de salud, no pienses en el sufrimiento que fue necesario afrontar, sino en la bendición de Dios que permitió tu cura. Conserva en tu memoria durante el resto de tus días las cosas buenas que surgieron de las dificultades. Ellas serán una prueba más de tu capacidad y te infundirán confianza ante cualquier obstáculo.